Esta tarde, frente al restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá, cientos de mujeres se reunieron para exigir una vez más que pare la violencia de género. Y es que según cifras de la Secretaría de la Mujer, a diario se reciben 42 denuncias por este hecho. Usted, señor colombiano, puede decidir no ser un violador. Ya no más. Ya no más decir que los violadores tienen una excusa y un pretexto. Señor violador, si está escuchando, usted puede decidir no violar. No, es no. Con esta frase, cientos de mujeres se reunieron para rechazar la violencia de género. Estamos cansados de ver altos índices de abuso sexual infantil, abuso sexual adolescente, abuso sexual contra la mujer. Y lo más triste es guardar silencio. En Colombia tenemos que hacer un cambio cultural y entender que nada, nada, nada justifica la violencia contra las mujeres. Las mujeres no somos objetos, no importa qué hagamos, cómo nos vistamos o dónde estemos, si no damos permisos, no nos tocan. Y como el buen trato hacia las mujeres es un tema de todos, también hubo varias piernas peludas. Hoy soy hombre, me puse falda y vine a decir que este tema de las violaciones no es un tema de las mujeres, sino es un tema de todos. Porque la responsabilidad de generar equidad para las mujeres es de toda la sociedad. Nosotros debemos problematizar cómo nuestra masculinidad y empezar a realizar acciones que vayan en favor de los derechos de las mujeres. Esta manifestación continuará el próximo 22 de noviembre en conmemoración al Día Mundial de la No Violencia de Género, donde también se realizará la Marcha por la Paz.